Buenas amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy voy a hablar con vosotros de la Nintendo 64 Mini. Como bien sabéis, Nintendo ha hecho una patente, digamos, en Japón, del nombre Nintendo 64. Y con eso se entiende, o vamos a entender, que está próxima una Nintendo 64 Mini, ya que primero sacaron la NES Mini, luego la Super NES Mini, y ahora la siguiente sería la Nintendo 64 Mini. Mario. Y os vengo a hablar de esta consola porque para mí ha sido una de mis consolas favoritas de Nintendo, de las que más he disfrutado, a las que más he jugado y con las que mejores experiencias he vivido. Para empezar os voy a contar un poquitín mi historia con Nintendo hasta llegar aquí. Yo siempre he jugado a videoconsolas, siempre he jugado a videojuegos, tanto en el ordenador con disquetes de 3,5, incluso cuando estaban las maquinitas, las Game & Watch, o otro tipo de maquinitas que habían de estas, no piratas, pero no de marca Nintendo. Cuando yo era pequeñito, la NES yo no la tuve, pero un primo mío sí, algunos amigos míos también la tenían, y jugué bastante a los juegos de la NES. La Super Nintendo al principio no la tenía ya que yo tenía Mega Drive, ya que por mi entorno, mis amigos, mis primos y demás tenían Mega Drive, pues también era más fácil conseguir juegos y poder comprar más juegos aparte de los que te compraban en casa. Pero llegó un momento en el que, pues cuando te vas, terminas el EGB, en aquella época te daban la opción de hacer un viaje de estudios, ¿no? Y a mí mi madre me dio la opción de comprarme una Super Nintendo o hacer el viaje de estudios. Y lógicamente elegí la Super Nintendo. Cuando salió la Nintendo 64 a mí me pilló ya una época en la que no recuerdo la edad que tenía, creo que era entre los 17 y 18 años o así. Era una época, pues ya sabéis, juventud, rebeldía, y a mí me encantaba la Nintendo 64, metía horas, horas y horas jugando a esta consola, con los grandísimos videojuegos que tenía. La primera vez que la enchufé me dejó alucinado eso de las caras en 3D, poder estirar la nariz al Mario, de las orejas, y a día de hoy todo eso se puede ver como una tontería. Pero recordad de dónde veníamos. Veníamos de las máquinas en salones recreativos, veníamos de las consolas como Super Nintendo, como Mega Drive, y Nintendo 64 era toda una revolución. Gráficos en 3D, cámaras puestas detrás de los bichos, por ejemplo, del Mario o del Zelda, como nunca se habían visto, poder marcar a un personaje para luchar con él y otras tantas cosas que aportaba la Nintendo 64 que para nosotros los jugadores hasta el momento no las habíamos visto, no las habíamos percatado, o por lo menos yo a los sistemas a los que había jugado. Y la Nintendo 64, como os digo, a mí me trajo muchísimos momentos buenos, y es más, incluso cuando hice el servicio militar, la hice de una forma un poco especial, digamos, y donde estaba tenía bastante tiempo para jugar a la videoconsola y me llevaba mi Nintendo 64 para jugar con mis colegas ahí en la mili y de todo, y nos lo pasábamos cojonudo. Y en estos días he visto varios vídeos de gente hablando sobre la Nintendo 64, sobre la Nintendo 64 Mini, lo que les gustaría que saliese y demás. Y yo vengo a hablaros, pues sí, un poco también de lo que me gustaría que saliese, pero más de los juegos, de cómo me gustaría que fuese la consola, ya que esta consola tiene unas características especiales que hasta el día de hoy otras consolas de Nintendo, por lo menos, no habían tenido. De lo primero que vamos a hablar es de la tapita esta de aquí. Muchos no sabréis qué es, pero esto es el Memory Expansion Pack o Expansion Pack o algo así. Tú te comprabas la consola, la Nintendo 64 la comprabas normal, jugabas a los juegos normal y demás, hasta que salió un juego que creo que recordar que era el Donkey Kong 64. Con ese juego hacía falta obligatoriamente este aparatito de aquí, que daba un plus de potencia a la consola, y quiero recordar que venía dentro del juego, aunque también se podía comprar aparte. ¿Y por qué nos cuentas esto del Expansion Pack, Ristel? Pues porque sería un detalle muy bueno, muy muy bueno, que la consola NES, que la Nintendo 64 Mini viniese con esta tapita que se puede abrir, y aunque esto no se pueda sacar, por lo menos que tenga esto aquí. Sería un detalle cojonudo, que no venga simplemente cerrada y ya está así, pero que esta tapita se puede abrir para tener el recuerdo de cuando metiste ese cacharro ese para jugar al Donkey, es decir, molaría un montón, la verdad.
Luego esta consola, como casi todas las de Nintendo, siempre han tenido tapas extras. En este caso tenía esto, que era para el 64DD, creo que se llamaba, algo que nunca tuve, que nunca probé, que nunca lo vi de cerca, más que en las revistas. Otra gran particularidad de la Nintendo 64 era esto, el mando. Para algunos una aberración, para mí una puta maravilla. Al principio, la primera vez que lo veías, cogías y decías, pero esto, ¿cómo se coge? Si yo solo tengo dos mandos y viene tres empuñaduras. Nada, no había problemas, porque encima venían gatillos aquí y un gatillo aquí abajo. Bah, la puta bomba. Tened en cuenta de qué mandos veníamos. Recordad que veníamos de un mando como este, que simplemente tenía cruceta y dos botones. Pasamos a un mando como este, con cruceta, cuatro botones y dos arriba, a encontrarnos esta puta maravilla. Dos arriba, cuatro aquí, otros dos aquí, un joystick en un mando de una consola. La típica cruceta y un gatillo Z aquí atrás. Lo cogías así, te ponías a jugar y era la puta hostia. Manejar con así el personaje, con esto las cámaras, aquí los botones, tener para disparar también aquí abajo. A mí fue un mando que me encantó, me resultaba cómodo, me resulta súper bonito. A algunos les parece horrendo, pero a mí me resulta súper bonito y es uno de los mandos que más me han gustado. No digo que a día de hoy ya hay muchos mejores mandos, pero hasta el momento a mí esto me parecía glorioso. Y otra de las cosas que me gustaría que tuviese como detalle, ya que van a sacar unos mandos, no sé si de este tamaño o más mini o cómo lo sacarán, es que venga con este agujerito de aquí y que nos traigan unos extras. Y diréis, ¿qué? ¿Qué estás diciendo, Ristan? Algunos ya sabréis a qué me refiero. Aquí dentro metías las tarjetas de memoria, ¿vale? Y sería de puta madre, sería una cosa cojonuda que te venga la tarjetita de memoria, aunque luego te deje grabar los juegos en la propia consola, pero que tendría la tarjeta de memoria extra para poder hacer el gesto de cómo la metías y todo eso. Me parecería una idea genial, pero sobre todo, digamos que me gustaría, pero no me importaría tanto, lo que sí me importaría mucho es que venga con esto. Con esto como pieza extra. Y algunos sabréis lo que es y otros diréis, ¿qué cojones es eso, Cristal? Pues mira, a esto se le ponía un par de pilas. Se conectaba aquí abajo, hacías así y ya tenías vibración en el mando. Y algunos estaréis diciendo, los más jóvenes sobre todo, que no hayáis conocido este mando, estaréis diciendo, no jodas, eso es más arcaico que la hostia. Y vibraba, sí, vibraba. Esto era revolucionario, por lo menos para mí, o como yo lo viví. Me parecía una puta maravilla poder coger y te ponían en el juego, saca la tarjeta de memoria, inserta el Rumble, ya te emocionaba, ¿sabes? Te ponías ahí topalote, cogías el cacharro, lo ponías, le dabas un toquecito, taca, ya lo tenías insertado y a jugar. Y el mando te vibraba. Para algunos juegos era espectacular, juegos en los que nunca habías jugado con un sistema de vibración, poder jugar por primera vez con un sistema de vibración. Y algunos estaréis pensando que estoy medio loco, que cómo me emocionaba tanto con estas cosas, las cuales a día de hoy las veis súper normales. Vale, a esa gente de esa edad, imaginaros la primera vez que os pusisteis las gafas VR o que visteis las gafas VR y dijisteis, ¡hostias, qué guapo! Pues para nosotros esto era lo mismo o más. Es decir, esto era una pasada. Poder tener vibración en una videoconsola, en un videojuego, hasta el momento para mí era impensable y cuando lo descubrí y jugué con ello, era una maravilla. Desde aquí, allá, más adelante, ya han sacado todos los mandos con vibración, todos los mandos con dos tetillas, con más botones, pero como os digo, a mí que tenga que viniese con estos detalles a Nintendo 64, de poner el Rumble Pack, quitarlo. Lo de la tarjeta de memoria hasta cierto punto me daría un poco igual, pero esto me parecería una auténtica maravilla que lo hiciesen. Y diréis, jo, pero no tiene ningún sentido que lo pongan así, todo metido y ya está, que lo hagan un mando con esta forma y ya está. Sí, pero perdería un poco la esencia de, para mí, igual es que soy demasiado nostálgico o soy demasiado ñoño con estas cosas, pero es lo que me gustaría. Y ahora sí ha llegado un momento de dar un poco un repasito por los juegos a los que yo he jugado, algunos me faltan, y los que me gustaría que saliesen. Si hablamos de los juegos de Nintendo, para mí tengo cuatro imprescindibles. Cuatro que tienen que salir sí o sí. Mario 64, Donkey 64, aunque este le hizo rare, ¿vale? El Zelda,
y el Light Wars o el Star Fox de la Nintendo 64. Para mí estos cuatro juegos tienen que estar sí o sí. Y como bien sabéis y como han explicado más gente en sus vídeos y demás, tendríamos dudas con los juegos de Rare, ya que a día de hoy Nintendo no posee las licencias. Pero bueno, yo creo que sí se va a poder conseguir y una Nintendo 64 sin los juegos de Rare no es una Nintendo 64 en potencia. Con lo cual yo creo que esto tiene que salir sí o sí. Algo tendrá que hacer Nintendo, algo tendrá que pagar Nintendo, pero tiene que conseguir que estos tipos de juegos salgan. Y esos que os he enseñado son los que considero básicos, pero hay mucho más. Hablamos del 007, que yo no le tengo. Hablamos del grandioso Diddy Kong Racing. Para algunos, incluso para mí, casi mejor que el Mario Kart 64. Con este me le pasé genial, genial, genial. Hablamos de un Banjo Kazooie. Hablamos de un Killer Instinct. Hablamos del 007 o Perfect Dark. Como juegos que yo considero imprescindibles. Pero como os digo, no tengo todos los juegos que tenía en su época, ya que dejé la consola. La consola, cuando la dejé, me han perdido algunos juegos. Otros vendí en su época. Pero también molaría juegos como el Pilot Wings, que salió de primeras, como el Rave Wave, uno de motos acuáticas de la Nintendo 64, que también para aquella época era la hostia. Hay un montón de juegos, es decir, que en su momento rompieron en esta consola, que eran brutales. Y considero que esos tendrían que salir. Ahora, para que salgan todos, nos tendríamos que ir a una lista de unos 40 juegos así, que no creo que pase. Me imagino que se quedará entre 20, 20, 20 y pocos. Por ahí creo que anden los juegos. En su día también tuve juegos como Revolt, un juego de carreras, de coches, el Bomberman 64, Misión Imposible, que también estaba bastante bien, uno de coches, GT Champion Edition 64, el Blast Corps. A mí este juego, por ejemplo, a Puerta del Sótano le encanta. A mí no me terminó de convencer, la verdad. Pero como os digo, aparte de los juegos que yo tengo, que he tenido y que algunos los vendí y que otros se los han perdido y demás, de ninguno tengo caja porque en aquella época era un puto desastre y las cajas me la pelaban bastante, cosa que a día de hoy me arrepiento la hostia. Esta es fue un consolón, para mí una de las mejores consolas que he tenido, una de las mejores consolas de Nintendo y con las que más he jugado y con las que mejor me lo he pasado. Y para mí es la consola por excelencia. Y como os digo, en su versión mini me encantaría que tuviese ese tipo de cositas. Ya no quiero decir que sería la hostia que en la consola esto viniese abierto y que todos los juegos viniesen en un cartucho, cosa que no lo han hecho en las otras y también hubiese sido una delicia, ¿sabes? Que es decir, que tú enciendas la consola no haya nada, pero que en el momento en que metas el cartucho tengas ya todos los juegos, es decir, eso sería una gozada. No creo que cueste tanto dinero a Nintendo hacer una cosa así, pero sería una gozada que esto sea para poder abrir y que aquí metiendo el juego es cuando tengas. En la Nintendo NES Mini, en la Super NES Mini, no lo hicieron, también hubiese sido un puntazo, pero esta que ya creo que tiene la pieza del Rumble Pack, que tiene la pieza de aquí dentro, que tiene lo que es aquí la batería, que también se sacaba y se metía, la batería no, vamos, el cargador, por decirlo así, se enchufaba aquí, que tiene varias cosas extraíbles, por decirlo así, sería un puntazo que las diesen todas en mini para poder meterlas y poder enredar con ellas. O por lo menos, como os digo, es lo que a mí me gustaría y sería la hostia. ¿Que me la voy a comprar sí o sí? No hay ninguna duda, la Nintendo 64 Mini va a caer sí o sí. Traigan los juegos que traigan, vengan con los juegos que vengan y vengan con estas cosas que os explico que me gustaría o no. La voy a comprar sí o sí. Y también os voy a decir una cosa, considero que de momento esta tendría que ser la última consola Mini. Algunos me diréis, joder, que saquen una GameCube Mini. Sí, pero con calma, es decir, considero que ya como retro nos podemos quedar aquí. La GameCube, la Wii y demás ya no las considero tan retro, tan consolas antiguas. Considero que son consolas que la gente de hoy que juega videojuegos han probado. Pero entiendo que también que a día de hoy muchas generaciones no hayan jugado nunca a la NES, no hayan jugado nunca a la Super NES o no hayan jugado nunca a la Nintendo 64. Y por eso también me parece muy bien que saquen las consolas mini para que la gente no tire de emuladores, juegue a lo legal, aunque también considero que podrían meter algún jueguito más.
Y no tengo mucho más que contaros, chicos, simplemente pues esto es lo que quería contaros de la Nintendo 64, una consola que para mí fue la polla, que la disfruté un montón. Creo que tenía 3 mandos o 4, llegué a tener 4 mandos para poder jugar con más gente al Mario Kart y todo eso, que aunque no os lo he enseñado en juegos, también lo tuve, como os digo, me han perdido algún juego. Y eso, chicos, que nos vemos en el próximo vídeo. Ojalá anuncien esto, ojalá la saquen, y por mí, ojalá tenga las tonterías estas de quitar la tapita, ver esto rojo, enchufar el Rumble Pack y todas estas cositas, que son pequeños detalles que harían un poquitín más grande la Nintendo 64 Mini. Un saludo y hasta otra.